At this point in time, there's no place to be, but now you're here, you're assigned to see. Nos encontramos en el Centro de Capacitaciones de Yesos Nauf, donde vamos a realizar la presentación de todo el surtido de herramientas de mano de la marca Stanley, aplicadas a la construcción en seco. Dentro de los productos que vamos a presentar está el transportador de placas. El mismo permite sujetar y transportar con facilidad y seguridad las placas de yeso. Una vez transportadas las placas, utilizaremos cintas métricas de distintas medidas y también el marcador de hilo de tiza o chalk line, popularmente conocido. Con el mismo podremos realizar una marca con un hilo de tiza tensado, donde luego procederemos a cortar con una trincheta o cúter. Una de las novedades es el cortador de doble faz de placa de yeso. El mismo permite realizar cortes longitudinales de hasta 15 centímetros. Trabaja con dos ruedas dentadas en filo que cortan la placa de ambos lados y de forma prolija. Una vez cortadas las placas con este cortador doble faz o con el cúter, utilizaremos la escofina para emprolijar la superficie al momento de empalmarla. Con respecto a la perfilería metálica liviana, realizaremos los cortes con tijera de aviación de corte recto. Para terminar de empalmar y proteger el revestimiento angular, utilizaremos cantoneras de tipo metálicas, las cuales van a ser fijadas con el remachador de cantoneras. El mismo trabaja a través de un golpe que debe ser realizado con un mazo de goma, también de la marca Stanley. Y al trabajar por golpe y con dos punzones, no es necesario utilizar tornillos, lo que hace que sea una rápida y eficiente colocación. Recuerde que estas placas de yeso son fijadas a la perfilería metálica con atornilladoras de altas revoluciones y bajo torque. Preferentemente que trabajen con sistema de seguridad por tope de profundidad. Otra innovación dentro de la línea es el soporte para placas de la marca Stanley. El mismo es telescópico y tiene una proyección de 2,90 metros. Este dispositivo sirve para sostener o sujetar las placas al momento de realizar la fijación en cielos rasos o linteles. De esta forma, el operario puede trabajar con ambas manos manipulando la herramienta y los tornillos y realizar la fijación. Otra etapa del proceso constructivo es la terminación. En esta etapa utilizaremos mezcladores de distintas medidas. Estos mezcladores deben ser utilizados con taladros eléctricos o inalámbricos de alta fuerza de giro y bajas revoluciones, ya que se utiliza para realizar la preparación y el mezclado de masillas y pegamentos de alta densidad. Una forma práctica de trabajar y manipular estas masillas es con los recipientes plásticos o metálicos de acero inoxidable de la marca Stanley. Toda la línea de espátulas y llanas de Stanley está compuesta de acero inoxidable. El mismo es flexible y de esa manera evita dañar el material al momento de aplicar la masilla. Otra característica es que es libre de la corrosión y no se oxida. De esta manera no contamina el material. Dentro del surtido de espátulas encontraremos distintas características que van a ser en función de la aplicación que requiera el usuario.
Por un lado, espátulas específicas para uniones. También espátulas para tarea de encintado, donde se requiere mayor carga. Y finalmente, espátulas de escuadra interior o exterior. Toda esta línea cuenta con empuñadura ergonómica que le brinda mayor comodidad al usuario en todas sus tareas. Como se pudo apreciar en las distintas aplicaciones técnicas realizadas, el surtido es realmente completo y brinda una solución para el usuario de la construcción en seco. Para obtener más información al respecto, puede visitarnos en nuestras páginas web.